pero siempre es importante ganar, más allá del nombre, del rival, la cancha. Lo importante es la actitud y el protagonismo que tiene que imponer el equipo. Creo que en el primer tiempo estuvimos mucho más arriba que en el segundo. En el segundo el equipo se retrasó y bueno, supimos mantener la ventaja, pero fue mínima al final. Y si lo hubiéramos ganado a la Madrid, hoy creo que tendríamos 34 puntos y podríamos pensar en otra cosa. Por el momento hay que pensar solamente que hay que seguir sumando. Si es de a 3, mucho mejor, porque con empate se sube poco en la tabla. En cambio, con los 3 puntos, la verdad que hoy nos vemos en una posición mucho más cómoda. Me parece que tuvimos lapsos del partido en los cuales jugamos bien, lapsos del partido en los cuales dejamos hacer demasiado a Barraca Central y que por ahí ellos, con más empuje que ideas, nos fueron metiendo contra nuestro arco. Así que creo que todavía nos tenemos que sacar ese miedo escénico de salir a ganar todos los partidos, porque en el segundo tiempo teníamos que haber nos puesto 3-0 y no sufrir hasta el final con el 2-1. Sí, seguro. Sabe lo que quiere dentro del campo de juego y sabe lucharlo. Hay partidos que hay que jugar, otros que hay que luchar. Hoy se luchó y se jugó.